Hey, buenos días. Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Saludos a todos. Como todos los domingos, aquí estamos con José y sus matojos. El clima acá un poquito extraño. Frío. Caliente, frío. Pero seguimos bregando con las plantas. Gracias a los que me han escrito. Y me alegra un montón escuchar a la gente que se han motivado a sembrar y nos han escrito porque les han gustado algunos de los tips que le hemos enseñado. Normalmente cuando usted va a comprar la semillita online o en su tienda favorita, usted va y ve muchos sobrecitos y está lleno de diferentes paredes de semillas, y algunas dicen que son heirloom, otras son hybrid, y bien raras veces van a encontrar las que son GMO, la heirloom. Mi internet me está dando problemas. La diferencia es que como es ancestral, pues es como es, y la planta puede estar expuesta a cualquier tipo de... Estoy velando el gato, le voy a tumbar algo ahí. La heirloom es como la planta al natural, la semilla al natural. La planta puede estar expuesta a cualquier tipo de insecto, hormiga, hongo. Y usted dirá, oye, pero entonces uso la híbrida porque me da menos trabajo. Sí, pero hay una pequeña diferencia. Cuando la planta crece y tiene fruto y usted quiere tener semillas para la próxima generación, la híbrida, normalmente la semilla no va a salir, el hijo de la semilla que usted plantó de una híbrida no necesariamente va a dar el mismo fruto o va a estar igual. Pierde su fortaleza. En la heirloom no, en la heirloom usted va a ver que la semilla va a ser como es. Puede tener generaciones y generaciones. A mí me encanta usar la semilla madre, que es la heirloom, porque la planta, cuando ya nace de su semilla, igual que nosotros los humanos, ¿verdad? Cualquier criatura viva, ella nace y se va a acostumbrar al ambiente donde usted vive. Quiere decir que ese próximo hijo de esa semilla, de esa planta que usted sembró, va a estar más fortalecida y va a conocer mejor genéticamente el ambiente que usted está. Clima, lluvia, si es seco el área, qué tipo de insecto, qué tipo de hongo, y va a estar más fortalecida. Y la próxima generación igual, y la próxima generación igual. Es una cuestión más de paciencia, ¿no? Si usted tiene paciencia, pues sí, puede usar la heirloom, o que usted, ¿verdad?, quiere dedicarse en su casa a tener sus plantas y de las semillas de sus plantas sembrar la próxima generación. Si usted lo que quiere es simplemente sembrar, que no tiene nada de malo, y que le salga bien y no tener problema con insectos, y después viene y compra más semillas en la tienda y vuelve otra vez, pues la híbrida. Pero a los que nos encanta esto, pues preferimos la heirloom, que es la semilla maestra. Lo otro es que me escribieron y me alegró mucho ver personas que, bueno, esto ellos no me auspician, que compraron las bolsitas en internet, en Amazon, que fue yo las compré, y me preguntaron que si las sembraban tal como tal, y yo les dije sí, aquí yo tengo un ejemplo, aquí hay una nueva. Literalmente yo lo que hago es que la abro y le echo su tierra. Y después al tiempo, al día, miren, empiezan a salir sus hijitos en esta bolsita de tela. Es una tela que se descompone. Después, más adelante, mira cómo se va poniendo. Hasta las raíces empiezan a salir por debajo y ella empieza a descomponerse. De ahí, literalmente, yo la pongo en un tiesto, una maceta, y listo. O sea, no tengo que... Si la quiere, yo la pico para que ella se descomponga más rápido. Cuando la pongo en la maceta, la corto para que se haga más fácil la descomposición de ella. Eso sí, cuando usted vaya a hacer semillero, mi consejo, y si usan este método, voy a usar cualquier otro, pero si usan este método y no quieren gastar mucha tierra, porque si se fijan es bastante profundo, ¿no? Miren. Lo que pueden hacer es esto. Yo lo que hago es la cojo y la pico. Entonces,
Este sobre más pequeño, el que uso para el semillero, porque no quiero un semillero muy profundo y no gastar mucha tierra porque voy a sembrar muchas plantas. Entonces, ¿qué hago con esto? No lo boto al zapacón. Yo lo pico en pedazos y lo uso encima de la tierra. Y le pongo un poquito de tierra porque ya se va a descomponer, pero a la misma vez me crea humedad y me ayuda a que la planta tenga más humedad y tenga más agua dentro de ella. Entonces, otra persona me escribió que, o sea, que cuando vienen los sobrecitos de semillas, usted tiene muchas semillas en ellos y algunas son bien pequeñitas. Y tú dirás, ¿cómo yo voy a coger semillitas, semillitas y echarlas ahí? Y normalmente lo que hacemos mucha gente es que coge el sobrecito, riega un poquito y viene el próximo, riega un poquito de la semilla, porque cogerlo semilla a semilla es casi imposible. Entonces, pasa este problema. Que tiene todo esto aquí mezclado. Y ellas van a competir entre ellas. ¿Quién es la más grande? Normalmente lo que yo hago es que cuando ellas empiezan a competir, yo la dejo que crezca bastante. Las hojas madres de cuando ellas nacen son estas pequeñitas, que siempre son, casi todas las plantas tiran este tipo de hojas. Yo espero a que ellas tiren la próxima hoja, que es la hoja real, porque esto es una hoja de bebé, de cuando ya nace, y esto básicamente ya la pierde, está para nacer, para comenzar. Cuando viene la próxima hoja, ahí es que yo trasplanto. Entonces, cuando tengo este revolú, ¿verdad?, de plantas aquí compitiendo entre ellas, tienes dos opciones. Una, o empieza con mucho cuidado a sacarlas para sembrarlas separado, es más complicado, o simplemente, si tú lo que quieres son dos o tres plantas de la misma, dejas las más grandes y las pequeñas las arrancas. ¿Y qué haces con la pequeña? Bueno, lógicamente la estás sacando y la vas a descartar. ¿Qué yo hago con ellos? Si son plantas de consumo, lechuga, bok choy, espinaca, son unos ejemplos, ¿no? Estas son flores que se consumen. Hay una variedad de flores, nasturum, que se comen. Entonces, ¿qué yo hago? Yo pues cojo la grande, dejo la grande ahí y las pequeñas las saco. Y todas esas pequeñas que saco, no las comemos. Son microgreens, se lavan y de ahí se utilizan para consumo inmediato. Las lavas y, si por ejemplo, si te gusta un revoltillo o algo así, se los echa y son microgreens. Eso se llama microgreens. Los microgreens es... básicamente estás comiendo la planta madre en su creación cuando es bebé. Eso se consume, tiene muchas propiedades excelentes de vitaminas y minerales, pero así no la desperdicies y no la botas. Si no la quieres consumir por X o Y, pues mi consejo es que la tires en composta, que básicamente la mueles en tu mano y se la pones debajo de otra planta para que ella... Se descomponga y otra planta se beneficie de la muerte de esa otra planta. Anyway, en fin, gracias. Tengo otros videos que voy a subir esta semana. No he podido subir muchos porque tengo mucho trabajo, pero y he estado bregando fuertemente en el patio. Pero la idea es que podemos ver mil videos en el internet, pero lo perfecto es la práctica. En fin, lo que les estaba diciendo es que la idea es que es tratar la práctica y no importa si falla, no importa si se muera. Personas me han escrito, oye, empecé y el clima cambió, está bien caliente, como en el caso de algunas partes del Caribe, o está bien frío, como en una parte de Estados Unidos de momento, y estamos en mayo, que debería ser una temperatura no tan grave como verano en algunos sitios, o no frío como está en otros, pero ustedes saben lo que está pasando en el planeta. En fin, el consejo es que las semillas las pueden comenzar desde la casa. Empiecen con dos o tres plantas nada más. No tienen que sembrar mucho. Un abrazo a East. No importa si hace mucho calor o mucho frío, lo pueden intentar con un semillero sencillo y vayan observándolo y vayan conectándose con la naturaleza. Así que nada, este video es de cierre del anterior porque se me cayó el internet. Así que nada, un abrazo y
que sigan sembrando y gracias por visitar la Josco en sus matojos. Chao. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita para darle seguimiento a todos los videos nuevos que publiquemos. Asimismo, que nos sigas en Facebook y en Instagram, donde tendremos lives y muchas sorpresas más.